Hola, pues ya volvió la desaparecida. Primero que todo, como todas, feliz año nuevo, Navidad. ¿Qué más me salté? El Día de los Reyes. Espero y se la hayan pasado muy, muy, muy divertido y lindo, acompañados con sus familias, sus seres queridos. Yo he estado fuera de YouTube, pero he estado bastante activa en Facebook solamente. Y en Facebook les dije que ya hace rato que les iba a subir. Bueno, hace como 3 días un vlog, pero el vlog no me gustó cómo quedó. Y en sí dije, qué mejor manera de empezar el año con un video que me han pedido muchísimo y que es cómo voy en mi embarazo y que se los debo muchísimo. Hoy, bueno, estoy grabando este video el miércoles, todos los miércoles cumplo una semana. Hoy ya tengo 14 semanas y cuando me enteré yo tenía creo como 9 semanas, así es que se me está volando el tiempo. Pues ha pasado muchísimo en estos tiemp en este tiempo. Síntomas. Híjole, los primeros semanas se me hizo horrible lo que fue vómito, ascos, todo, no podía oler nada. Era de que no podían acercarme al refri. Una vez lo abrí y el olor que me dio a vomitar. Así que si quería algo del refri le decía a mi esposo. Y cualquier cosita que abría así era un olor feo. O sea, todo me daba un olor feo y, o sea, que yo de primero vomité muchísimo, era algo nuevo para mí, así es que comía algo, primero me sentía mal, después lo vomitaba y después me daba hambre, así es que ya no sabía ni qué, eliminé la leche porque yo pensé que la leche me estaba haciendo daño. También les dije en Facebook, tuve dos doctores, una doctora y un doctor que no me gustaron. Ahorita volví con mi doctor que tuve con mi hijo. Y ahorita ya estoy encantada. Si me siento mal, le mando un texto. Si voy y le digo, me pasa esto, de volada me hace una receta. Una doctora que tuve ahí la pensaba. Nunca me hizo ninguna receta. Me daba como remedios caseros que no me servían. Eso es de los síntomas. Llegué a ir al hospital como cuando tenía creo que 12 semanas, no me acuerdo muy bien. O 11. 10, por ahí fui al hospital porque me empezó a dar un dolorcito lo que era aquí y debajo de una boobie, en una costilla, cuando respiraba profundamente, especialmente, sorry, cuando respiraba así profundamente me dolía y entonces yo dije, no, pues en ese entonces tenía otra doctora y la doctora no estaba, así es que la enfermera me dijo, no, pues sabes que la doctora no va a estar. Así es que te recomiendo que vayas al hospital. Y que porque si me dolía cuando respiraba, que podía que sea otra cosa. Entonces ahí me asusté poquito y dije, pues sabes qué, tengo aseguranza, me lo cubre, voy y no pierdo nada. Hasta el día de hoy, cómo me arrepiento haber ido al hospital porque yo decía, no, yo creo es un airecito o un músculo, una crema, no sé. Pues primero me dieron una pastilla para dolor que fue una bien fuerte que es muy popular cuando vas al hospital, morfina creo, algo así, una pastilla. Y después, ya saben cómo son, me dieron otra pastilla que para los síntomas que me iba a dar la primera pastilla de náusea y vómito. Entonces, pues me la tomé y mientras iba pasando el tiempo me iba doliendo más. Ah, y también llegué con el latido muy fuerte del corazón. Entonces la doctora del hospital estaba también preocupada por eso. Después me sacaron sangre. Después me mandaron a hacer unos análisis que me iban a inyectar no sé qué. Pero antes de eso querían que firmara un papel. Y yo les dije, bueno, el papel decía que habían probabilidades de que mi bebé tuviera algún riesgo, corriera algún riesgo. Y yo les dije, no, no lo quiero entonces. Entonces me dijeron, bueno, pues es de ti, ¿verdad? Entonces me mandaron para atrás. La doctora me dijo, ¿por qué? Yo te lo recomiendo. Mira, en los análisis de la sangre, hasta me hizo llorar esa doctora. Me dijo, en los análisis de la sangre salió que puedes tener un coágulo en el pulmón. Entonces yo me quedé así bien asustada y luego me dice, le digo, es que sabe, le digo, yo así llorando, le digo, ¿sabe cuánto tiempo tardé para embarazarme? Yo quiero. O sea, yo no quería dañar para nada a mi bebé. Y me decía, disculpen, este es otro día porque lo que había grabado accidentalmente se me borró algo. Y pues
Voy a grabar lo que me faltaba ahora. Pero bueno, les decía que después me dijo la doctora, si sales de aquí puede que tú te mueras y no va a quedar entonces ni tú ni bebé. Que así de rápido mata. Le hablé a mi esposo y entonces pues los dos no estábamos de acuerdo, pero dijimos pues ni modo, no hay otra cosa que podamos hacer. Y entonces pues ya, pues acepté y me partió el corazón, yo iba llore y llore, y cuando llegué, el que me iba a hacer los análisis me dijo, ¿qué pasa? Pues ya le conté, le digo, pues que yo no quiero que nada, tengo miedo que le afecte a mi bebé, entonces. Y me dijo que cuando habló con supervisora, ella le dijo que en todos los años que ella ha trabajado ahí, que no ha tenido ningún, no ha pasado nada con los bebés, pero pues que es algo que ellos tienen que hacer, porque todavía sé que existe esa mínima posibilidad. Entonces pues, y luego me dijo, y aparte te voy a inyectar esa cosa que me iba a inyectar, radio, no sé cómo se llama, me dijo una cantidad muy pequeña, y pues ya me quedé un poco más tranquila. Entonces lo que me hicieron pues fue, me inyectó esa cosa aquí por el brazo, me hizo respirar otra medicina por una máscara, y me pusieron una máquina que iba hacia alrededor de mi cuerpo. Y pues ya salí de ahí y los resultados salieron que era muy mínima la posibilidad de tener un coágulo en el pulmón, pero que todavía salió algo borrosito en un pulmón, que pues como que dice, no sabían qué era y querían tenerme controlada o bajo supervisión. Entonces me dijeron, te vas a quedar aquí, y yo así como que ni modo. Para entonces me dolía ya muchísimo más el brazo, de a tiro ya no me podía acostar, era un dolor bien bien fuerte, y me estuvieron dando, mientras me quedé ahí, medicina para dolor. Y entonces antes de meterme ya a mi cuarto donde me iba a quedar, me metieron a otro cuarto donde me hicieron de todo, me inyectaron medicina, creo que era morfina, me pusieron la del suero, me dieron una medicina para respirar por... así que esa era como una pompita para respirar medicina, y me pusieron oxígeno. En fin, me sentía bien, así como en otro mundo, bien drogada. El día siguiente me mandaron a hacer otros análisis y fue lo mismo. No fue el mismo análisis, fue un rayos X en el pecho. Pero igual me hicieron firmar los mismos papeles, no estaba de acuerdo, pero pues ni modo. También recuerdo mucho que en la mañana esa, en el hospital, no estaba mi mamá porque mi mamá me estaba cuidando a mi niño, y pues no puede entrar mi niño al hospital. Y luego Iván pues estaba trabajando, entonces yo me quedé sola en la mañana, y ahí sí recuerdo que se me hizo difícil hasta para ir al baño. Y pues no me podía, me acosté en la cama con mucho dolor y no me podía enderezar. Si me enderezaba era igual con mucho dolor del hombro. Pero en fin, creo que nada más fui una vez al baño, porque de tiro era porque tenía que, porque sola era bien difícil, porque me tenía que me tenían en los pies aparte unas mallas con unas, una como cuando te chequean la presión, que se inflan y se desinflan. Pues me lo tenían en las dos piernas que estaban amarradas a la cama, y me tenían pues la máquina del suero y el oxígeno. Así es que para ir al baño era todo un show. La vez que fui sola, ya me senté, ya me conecté una malla de un pie, y luego la del otro pie se me cayó, así es que me tuve que desconectar la que ya tenía, levantarme, ir a alcanzarla. Y ya cuando me las puse, que ya me iba a acostar, que dejo el suero bien lejos y tengo que ir por él, y dije, no, ya no vuelvo a ir al baño. Pero bueno, eso fue algo que no sé por qué les estoy platicando. Pero bueno, en sí, después de los rayos X me salió que tenía una burbujita de aire en el pecho, y entonces yo me quedé así como que, entonces, ¿eso fue lo que me estuvo ocasionando el dolor o qué? Al último no me supieron contestar, ya saben cómo son los hospitales, bueno, aquí, así se me hace que son. No me supieron contestar, me dijeron, no, pues no sé, no sé y no sé.
Entonces, ay, me quedé como, yo lo que quiero es ya irme, entonces me dejaron ir. Y el día siguiente o 2 días después se hice cita con el doctor que yo tenía cuando di a luz, cuando estaba embarazada de mi hijo, que a él yo le tengo muchísima confianza, entonces estaba mucho más contenta de ir con él. Y pues le pregunté, le platiqué todo lo que pasó y él me dijo, pues sabes que yo también hubiera hecho lo mismo porque eso puede ser muy delicado y pues que sí, te matas en instantes. Gracias a Dios, pues sigo aquí y no es lo que ellos creían. Y pues sí, me quedé más calmada y también Marcy me ayudó mucho que le estábamos haciendo text y le platicaba yo lo que me pasaba y luego ella a escondidas sin que yo supiera se puso a hacer los search en internet y salió que y después me platicó que buscó que salía que era muy 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 mínima la posibilidad de que algo le pasara a mi bebé y pues ya me quedé un poco más tranquila. Aún me da miedo, tengo mucho miedo. Es menos miedo. Daddy. Es menos miedo, pero aún me da miedo y le pido a Dios todos los días que mi bebé no le pase nada, que venga con bien y que todo eso solo haya sido un susto. Pues sí, yo ahorita lo único que pido es que venga bien, no me importa si es niño o niña, solo que venga bien y que todo siga ya bien. Y yo ahorita no pienso en eso, y ahorita solo pienso que todo siga bien. Y bueno, ¿qué más les puedo decir también? Mi niño se porta muy, muy bien. Le da besitos a mi panza. Si le pregunto, ¿quieres baby? Y me dice que sí. Le enseño otros babies. Y le digo, mira, ¿quieres uno? Y me dice que sí. O sea, no lo veo que sea celosillo todavía, ¿verdad? Espero siga así. A mi esposo igual, me consiente en varios antojitos. Lo veo muy feliz, muy emocionado con un bebé nuevo y pues a mí me pone muy feliz al verlo a él también así emocionado. Dice, a los dos de repente nos entra así como que ay, empezar de nuevo con las teteras, con no dormir. Pero le digo, pues sabes que mi hijo valió la pena y yo sé que este otro iba a valer la pena. Hoy algo que me van a preguntar mucho, mi pancita, que si me ha crecido o no. De primero, siento que como no digería mucho las cosas, se me inflamaba mucho. Y yo me sentía bien avergonzada porque ay, yo así como que parece que tengo más de lo que tengo. A veces aún me pasa eso porque no estoy digiriendo muy bien la comida. Pero a veces que amanezco normal, es que sí me siento de lo que tengo. Y a veces que siento que tengo de más de embarazada. Pero pues eso es lo de menos, con que venga bien, es lo único que pido. Y pues creo que eso va a ser todo por hoy. Los quiero mucho y los vemos en el próximo.